Buenos días, amigo, ¿cómo están? Saludos para todos. Hoy es viernes, y son como que como las 6:45 de la mañana. Yo me levanto temprano. Yo que me levanto temprano. Yo como a las 6 ya me levanto. 6, 6:30, pero yo a las 6 ya estoy levantado. Ayer me pasé un poquito. Ayer eran como las 6:30, pero normalmente me levanto temprano. Ayer me levanté tarde porque como el día anterior estuvimos limpiando para allá y para acá, so quedé rendido. Hoy me levanté y dije que ahorita me levanté y miré a Celia. Like, ¿estás despierto? Like, ¿vas al gimnasio? Like, es que hoy no voy a ir porque me siento así cansado y me duele mi cuerpo. Y mejor hoy voy a tomar la mañana de descansar mi cuerpo un poquito. Y pues fíjense que yo no tomo café, so sí, hoy me voy a chingar un café. Más que ahorita como me levanté temprano, me dije, voy a salgo para afuera a agarrar toda la basura de mi carro y tirarla mientras, para que no vaya a despertar a nadie. So, es que deja, toma mi tiempo y saludo a toda la gente, dice que los quiero mucho. Gracias por el apoyo, por la paciencia. Otra vez les digo muchas gracias a todos que nos están apoyando. No son muchos, pero la verdad que ustedes sí nos hacen el día. Nos alegra del día, nos motivan a seguir haciendo más videos, especialmente eso, y pues. Y también nos ayuda a hablar con ustedes, a la gente deja comentarios, o muchas gracias por los comentarios bonitos que nos dejan. Alguna gente va a decir que, que los comentarios no los lee Luis o no los lea. Compa, sí los leo. Así se me hace duro dejar comentarios porque son muchos comentarios. Así, güey. Pero como les digo, muchas gracias a todos. Hoy es viernes. Así que ya saben que hoy a lo mejor mi familia se junta. Pero no sé todavía, no sé todavía, porque mi papá trabajó hoy y yo trabajo hoy de noche. Yo entro a las 9 de la noche. A ver qué pasa, pero que si voy para allá, si voy para allá, porque no, últimamente no he ido a la casa de mi papá, porque pues estoy aquí con Vanessa, voy a trabajar, regreso y voy y la ayudo. Como le dije a Vanessa, esta mañana hoy voy a tomar el tiempo de relajarme un poquito y descansar mis patas un poquito y la mente. Y a ver si más ratito, si quiere Vanessa, siente bien, vamos a ir con mi papá. O si no, me llevo a las chiquillas, ahí nos estamos un ratito mientras que Vanessa descansa. Pero sí. Y fíjate que hoy era una de las mañanas que dormí bien. Últimamente me despierto como a las 3, 4 y me voy a dormir, pero hoy derechito a dormir. Así que me siento bien y empezaré este vlog de hoy. Y así que te lo miro más tarde, amigos. Saludos. Despiertas. Good morning. Have you seen this? Ay, cabrón. ¿Cómo estás, cabrón, madre? Ok, bueno, como van a estar en la cama todavía, pues me acosté en la cama ya que. Es que es temprano, Luis, sí. Quiere que despierta. Vamos para afuera, like, está loco. Ay, ya fue limpio mi carro, toda la basura, recogí. Mi Segway, todavía están todos acostados a la 1. Ahorita acabo de grabar a Ari también. La Ari y tiene los ojos bien hinchados. Me hizo de mi papi, I think I'm a shirt and I'm not just hot. I was like, no. Me senté, se la había quitado aquí. Tiene sus pantaloncitos y dijo, no, pues Ari, te hubieras quitado los pantalones. Ay, sí. Mira qué bonito tenemos la ventana. Mira, qué bonito está de afuera. Mira, puro plantitas. Abre la ventana, se mira todas las plantas. Es so beautiful, amigos. Me gusta cómo se mira la ventanita aquí. Es una manera hermosa de despertarnos. Y está Hay que poner plantas ahí en nuestra ventana. Y está fresco, ¿no? Es so nice, así. Yeah. Yeah, I like it. Vamos a poner plantas nosotros también. Fresh. Yeah, vamos a cambiar de imagen. Lo voy a hacer así
and you're gonna be with a coffee, alright? Hey amigos, so le digo a Vanessa que vamos a hacer un egg sandwich, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a hacer un egg sandwich, ¿no? Que Vanessa me quiere ayudar, but so, baby, yo lo hago. Ay, no, es que estoy harta, amigas, estar sentadas. Y mi baby. Pero Nel está recogiendo los botecitos porque la perrita ya rompió su... todas las. So, yeah. Le vamos a hacer un sandwich a los niños de huevitos. Le ponen jamón. Egg sandwich. Y pues para que coman los niños, así que. Vanessa is gonna help me as much as he can. Yeah. Nomás mírame, baby. Come on, shit. Look at this, Annette. La mamá vino y tiene sus babies allá arriba. Hay que ver, amigos. Y los babies, como tienen calor. No te acercas tanto, baby, porque la mamá se asusta. She's down here watching. Mira, te juro que son ellos allá arriba, mamá. Ahí están ellos mirando. Ah, son babies. That's their parents up there. ¿Dónde? Ay, me está guachando los mamás, los papás de los. ¡Ay, mira qué hermoso! ¿Cuántan? Están. Oh, ya están. Ahí están ahí arriba, amigas. Ya están aguachando. Mirábamos cuando ella traía palitos y palitos y palitos. Y yo pensé, y mi papá, todos pensábamos que apenas estaban teniendo sus babies, pero ya los tienen. Come on, get out, come on, déjanos en paz, come on. Come on. Don't get too close, que digas, scared of mami. Quieren mirar al bebé. Yeah, sí, son tres solamente nomás. Ok, shouties. Mi bebé está en teléfono con su trabajo. Yo de meto aquí le estoy haciendo su shake a mi wife. Le voy a poner su Atkins, que no se le acabó su de chocolate. So, va a agarrar uno de... ¿de qué es? De... caramel, sorry. No me acá, me teacher. Caramel, peanut butter, strawberries, and espinaca, amigo. Okay. Vamos a su licuadito rápido y de mientras que termine su, ya termine su eso de su trabajo. Aquí también una película, mi Serenity. Hey, shorty. Oh, wait. We got something in here. What is that? Shake, son de tu madre, de tu abuela. Oh, de mi suegra, ok, sorry. Yo pensé que andaban eso, ok. So. Oh, de mi mamá. Yes. Aquí. Mi mamá también ordena, mira. Ella también ordena, aquí claro también que sí. Tiene su, mi suegra también ordena sus tomaditas. Así que hay que hacerle su shake ahorita terminaron su shake. Hey, amigos, I'm sorry que les estoy fallando con los videos. Yo sé que. Les estoy diciendo que voy a grabar lo que estoy haciendo todo el día, mira. Ni les grabé, donde llegué a la casa de mi mamá. Estaba allá en la casa y pues me vine para acá. Y como les digo, me vine para acá y pues aquí me vine porque me quedé ya lavando el carro de Vanessa. Y le ayudé a mi suegra a lavar su carro también. Pero a mí me gusta limpiar mi carro, me gusta pues ponerle la vaca a mi carro y lavarlo y la chingada. Así que lo que estaba haciendo, vine al lado de mi carro, aquí está mi hermana con los niños. Más que se me hace duro esta vez grabar. Es dura a veces, no se crean que es tan fácil como quieren teniendo el teléfono y grabando, estaba haciendo y pues enfocando otras cosas o... A veces se me olvida hasta ahorita que de ching, se me olvidó a grabar el video y enseñar lo que estaba diciendo, pero aquí estoy ahorita, voy al lado de mi carro, porque esta noche tengo que trabajar, así que así va a ser. Ok, ya menos terminamos. Acuérdense que les tenemos una sorpresa, así que no se les olvide a ver si muy pronto les decimos que es nuestro nuevo proyecto que yo y mi vieja vamos a empezar. Ojalá que nos apoyen, así que estén atentos a los vlogs. A lo mejor les damos detalles en los vlogs y les damos un poquito de los paquetes que andamos agarrando. A lo mejor ya saben ustedes, quién sabe si lo haya dicho Vanessa, pero otra vez les digo muchas gracias a todos que nos apoyan, los quiero mucho. Aquí andamos, aquí todavía sigo limpiando mi carro. Pensé que
que andan peleando. Y sí, aquí sigo limpiando el carro, además termino y me voy para atrás allá con Vanessa y a ver qué hacemos. Hoy es viernes, a ver si hacemos algo, y así que aquí le seguimos, amigos. ¿Cómo están? Vine a trabajar de security. Pinche loca. Me vine a trabajar de noche, pues porque pues miras un chingo de cosas, pues. Ah, está cabrón. Ay, disculpan que ando trabajando, pues. Ay, disculpan que no les hice mucho vlog, pero todo el día andado de prisa. Ya mira que me miraron con mi hermana ya lavando el carro y pues ya eso. Y además que aquí estoy trabajando hasta las 2 de la mañana. Ahí está la bailarina, mira. Le di un juguito de. Pues de lo que tengo de los de Polito, ¿eh? Le eché un juguito y ahí se lo puso el juguito. El restaurante aquí les da agua. So. A toda la gente que vive en la calle le llegan, les dan agua. Más que ahorita la miré como mirando el agua, como, ¿qué chingados es esto? Y le dije, oye, ¿quieres poquito de juguito? Sí, tienes. O sea, que está medio loquito, pero sí entiende, ir a echar. Hey, your water is gonna get warm. No, ahorita está hablando bien conmigo, pero ya no. Your water is gonna get warm. No, es que está bailando, pues, está bailando la señora. Está bailando. Pero así es, así es. Este vato valió gorro. Bueno, parece como una de la mañana. Ya estoy cansada, quiero empezar a dormir, así que aquí seguimos. Está medio tranquilo, toda la gente está escuchando música, están como haciendo un tipo karaoke, está la gente dentro cantando, como que era un cumpleaños de alguien y también estuvieron cantándolo, así que ahí mero vamos a la casa y a dormir. Buenos días a todos. Sorry que no les terminé de grabar el vlog. Se me murió mi teléfono y llegué a la casa cansado. Llegué a las 2, como a las 2, sí, 2, 2 y media. Y me levanté como a las 6. Dormí como 4 horas, pero que estaba la niña en la área ahí con nosotros. So. Pero más a ratito, digo, parece que más a ratito me he hecho un nap. So, así que, saludos. Feliz sábado, los queremos mucho y nos miramos en otro vlog. Adiós.